grupo de simpatizantes chavistas ha irrumpido a la fuerza en el Parlamento de Venezuela, el único órgano en el que el régimen no cuenta con mayoría, agrediendo a los diputados de la oposición. Por el momento, 12 personas han resultado heridas entre parlamentarios y trabajadores de la Cámara. Las brigadas de choque del chavismo, que permanecen siempre a las afueras del Palacio Legislativo, irrumpieron a la fuerza armados con tubos, incluso con pistolas, lanzando explosivos pirotécnicos y agrediendo salvajemente a los diputados. Que nunca se olviden esta imagen. Las paredes de la Asamblea llenas de sangre, denunciaba la diputada Delsa Solórzano. Entre los lesionados de mayor alcance se encuentran Américo de Gracia, diputado de la causa revolucionaria, que fue golpeado salvajemente con un tubo en la cabeza y rematado a patadas en el suelo. Otros parlamentarios heridos con Nora Bracho, Armando Armas, Luis Carlos Padilla y José Reynald. El diputado opositor José Manuel Olivares denunciaba en Twitter la entrada de grupos paramilitares en el Parlamento venezolano en un mensaje que publicaba junto a varias fotos en las que se le puede ver herido en la cabeza. Pues inauguramos con esta noticia la actualidad manda, tenemos que hablar de ella en nuestro foro de debate y saludamos ya a José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Y Eduardo, hola de nuevo. Hola, Beatriz. ¿Qué tal, José Javier? Pues hablamos de Venezuela, situación al límite, pero las imágenes que nos llegan, o por lo menos así las interpreté yo, son imágenes de guerra, y sin embargo no está en guerra el país. En la práctica está en guerra civil desde hace mucho tiempo. Esta guerra la empezó Maduro el día que decidió llamarse andanas sobre unas elecciones legislativas que le habían dado la victoria a la oposición. A partir de ahí empezó una guerra de poderes ejecutivo, Maduro, legislativo, la oposición, judicial, primero la oposición, rápidamente devorado por Maduro. El último episodio es el cese con suspensión de visado, embargo de bienes y yo que sé cuántas cosas más de la vicefiscal general Ortega. El Parlamento había nombrado un sustituto, rápidamente Maduro desautoriza al Parlamento y nombra un nuevo sustituto, sustituta en este caso para esa vicefiscal. Están en guerra abierta de poderes y la cuestión es que cada uno de esos poderes representa a sectores muy amplios de la sociedad venezolana. El madurismo, sin ninguna duda, tiene su amplio apoyo popular, pero quien ganó las elecciones legislativas fue la oposición. Y la oposición, hasta que donde sabemos, tiene mayoría, con una novedad muy importante. En las últimas semanas, a quienes hemos visto en la calle manifestándose contra Maduro, es a los votantes del chavismo en los barrios populares. Y eso es algo que Maduro sencillamente no puede soportar. Es decir, se le cae el mundo. Eduardo. Hablabas antes, hace unos minutos, con Fernando Padre, el asesinato del líder trotskista, André Onín, a manos del Partido Comunista de España. Es curioso porque la situación de Venezuela se parece mucho a la de la madre patria en el año del 36 al 39. Están empezando a matarse entre ellos, como bueno, pues acaba de subrayar José. 91 muertos ya. Es una situación de preguerra civil muy similar, muy similar. Cambia el escenario, pero las causas son muy similares. Unas elecciones que no se acepta el resultado por parte del presidente. Aquí fueron unas elecciones fraudulentas, etcétera. Las milicias del chavismo toman la calle, toman las instituciones, asaltan el Parlamento, como han hecho hoy los grupos paramilitares chavistas, como aquí las milicias de los partidos imponían su ley en la calle, los partidos de izquierdas. No estallará la guerra civil de una manera abierta hasta que una facción del ejército, una parte del ejército venezolano, decida enfrentarse al poder de Maduro y ponerse del lado de la oposición y sobre todo del pueblo venezolano, que está sufriendo las consecuencias de la política de Maduro. Estamos viendo, ahora que hablas de no estallará la guerra hasta que una parte del ejército, el otro día un militar, bueno, era policía, bueno, no recuerdo, un policía inspector de la policía, supuestamente, bueno, según a quien escuches, bueno, sobrevolaba la asamblea. Desde el chavismo se decía que no, que había lanzado toda clase, que había atacado el Parlamento. Hablo con amigos venezolanos y me dicen que esto es un montaje por parte del chavismo para poder tener la excusa de sacar las armas. Yo también. El helicóptero en el que él aterriza en el tejado del Parlamento no es un helicóptero de combate. No es un helicóptero de combate, en absoluto. Es un helicóptero, pues
cuasi de uso civil, ¿eh? Bueno, ¿qué es posible desde ese helicóptero arrojar granadas? Sí, claro, y arrojar melones, ¿eh? Desde un aparato que vuela se puede arrojar de todo, pero no es un helicóptero de guerra, ¿eh? No es un aparato militar de ataque y defensa, ¿eh? Con lo cual es difícil la versión, creo. La versión de que haya bombardeado el Parlamento, caray. Yo creo que esto es muy arriesgado decirlo, evidentemente, pero a mí lo que me huele es a que se trata de un montaje. Este caballero, por otra parte, está muy vinculado con el círculo más estrecho del poder chavista, que es un montaje para tratar de privar a la oposición del único argumento de legitimidad que le queda. Que le han dejado. No, que es que son la mayoría del Parlamento. Ah. Claro, es que es el poder legislativo. Es que todo esto que está haciendo Maduro lo está haciendo contra el poder legislativo elegido por el pueblo. Quiere recordarlo. Todo lo que está haciendo Maduro lo está haciendo contra el poder legislativo elegido por el pueblo. Pero, y es mayoría. Entonces, Esparza, no te voy a pedir que saques la bola de cristal, pero casi. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Porque si, según Eduardo, para que termine de estallar la guerra ya de manera abierta, tiene que haber una parte del ejército que se pase a la oposición, y eso de momento no parece que tenga pinta de que vaya a pasar, o sí, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada. Bueno, aquí hay una cuestión fundamental que está siendo la actitud de eso que se llama la comunidad internacional también, respecto a la cuestión. ¿Cómo es posible que opinen todos, pero nadie haga nada? Bueno, vamos a ver, no se hace nada porque buena parte de los que tienen en su mano la decisión por mayoría viven del petróleo venezolano a precio baratísimo, concretamente en lo que respecta a Hispanoamérica. Y por otro lado, para las grandes potencias, en particular para Estados Unidos, por ejemplo, es infinitamente más práctico dejar que la cosa se pudra sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Una intervención como en Granada, como en Panamá? No, por Dios, es muy complicado, ya se va a caer el suelo. Respecto a Rusia es un poco lo mismo. Rusia no puede prescindir del chavismo porque le viene muy bien para marcarle el paquete intestinal a los Estados Unidos justo en su sur, pero saben perfectamente que es un impresentable. ¿Qué hacen? Pues también se van a quedar quietos. Nadie va a tocar nada y van a dejar que se caiga el régimen solo. Se caerá, llevándose por delante con toda seguridad la vida de más venezolanos. ¿Dónde está el problema? Maduro se habría marchado ya si no fuera porque tiene a buena parte de su propio gobierno encausado, con penas además muy graves, en los Estados Unidos, de tal forma que, como decía un amigo mío, no hay un avión lo suficientemente grande como para poder llevarse a todos los que tendrían que salir del régimen de Maduro, claro. Y el papel de Zapatero, que hoy también era noticia, esta mañana, no sé si lo habéis escuchado ese corte, Zapatero, bueno, Aznar bromeaba con Zapatero cuando se ha tenido que ir a coger un vuelo, ha dicho, oye, si vas a Venezuela, ten cuidado. ¿Creéis que hace bien en significarse de esa manera y en mantener? Porque claro, dice que está mediando, pero es que media con los chavistas. Zapatero, ¿no? Dejo seguir a Eduardo, pero antes quiero decir una cosa que es que me quema en la lengua. Si esto al final ha acabado como ha acabado, cuando el régimen estaba a punto de caer, ha sido fundamentalmente por dos agentes que han desempeñado un papel absolutamente nocivo en la crisis venezolana. Uno, Rodríguez Zapatero, y dos, el Vaticano, que se metieron por medio para tratar de mediar cuando no se debía mediar, al contrario, debía tratarse de que la cosa condujera su propio proceso hasta el final. Mediaron los peores posibles, es decir, perdóname, su santidad, el Papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero. Y el resultado es lo que estamos viendo. Y hay que decir las cosas como son. ¿Qué esperas con una nueva mediación internacional? ¿Prolongar más todo esto? Difícil. Zapatero además busca dos cosas fundamentalmente. La relevancia internacional, que nunca va a tener, la que sí tiene Felipe González, por ejemplo. Él carece absolutamente de ella porque no da la talla. Y segundo, no sé yo si enmendar los errores perpetrados por el Partido Socialista respecto del chavismo primero y del madurismo después. El Partido Socialista Español fue un firme aliado y un firme partidario del chavismo. Aquí hemos tenido contertulios del Partido Socialista que han defendido lo indefendible respecto del régimen bolivariano chavista venezolano. Ahora, ante la evidencia de lo que está sucediendo, pues tratan de salvar los muebles sin una crítica abierta, reconociendo que Venezuela es una democracia y todas estas cosas, pues están tratando de corregir el error de cara al escenario internacional, porque es impresentable solidarizarse con ese régimen. Pues que